a romper aquí. Wow. Supongo que si la piedra la rompo con el puño y me la quedo, esto también, ¿no? Porque si no va a ser una cagada increíble. Vaya locura, tú. Vaya locura, ¿cuánto se tardará? Se tardará un montón. Todo para hacer el puto portal del Nether. Que luego voy a quedarme con las coordenadas o algo, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas? 730, 62 menos 206. 730 menos 730, 62 menos 206. Me las debería de apuntar en algún lado, ¿no? Oye, ¿y no puedo hacer para que esto pique solo? No quiero soltar. Pues os imagináis que suelto el clic sin querer. Vale. Voy a coger un papel para apuntarme las coordenadas, ¿vale? Un momento. ¡Hostia! Vaya peponazo le daba esto, ¿no? A ver. Estoy cogiendo el boli. Mierda. F3. 7:30. Siete. Uy. 30. 62. 6. Y yo, ¿esto se puede picar o no se puede picar? Se está rompiendo, ¿no? O sea, yo entiendo que se está rompiendo. Bueno, pues aquí estamos. De chill. ¿Qué os contáis? Picando obsidiana con el puño. Best gameplay de la historia. Relajadito, ¿eh? Todo hace satisfactorio. Oye, ¿y si te rompe? ¿Cuándo empezaba a picarlo? En el próximo me voy a fijar porque tengo que hacer unos cálculos de cuánto tiempo me va a llevar hacer esto. Y si es bueno para mi salud mental. Bueno. Se está rompiendo, pero es que se rompe hiper poco a poco, ¿eh? Vale. Primer bloque. ¡Pum! Madre. Esto promete. Estamos aquí jugando a One Block at a Time, Minecraft One Block at a Time, que básicamente es una cosa, una versión hiper rara, en la que solo puedo tener un bloque en la mano. Y claro, me toca, me lo quiero pasar. Entonces me toca picar obsidiana. Y como no me puedo hacer picos ni me puedo hacer nada, estoy picando obsidiana con la mano. La verdad que increíblemente entretenido.
directo de calidad. Difícil, ¿no? Hombre, un poquillo difícil es. Es que yo me pensaba que iba a ser súper fácil porque, joder, tiene cosas guays, como por ejemplo, las he ido enseñando antes. Si tú coges un pollo, porque puedes coger cosas. Coges bloques, pero coges también animales y coges todo. Entonces, por ejemplo, si coges un pollo, vas volando. Puedes coger, por ejemplo, los esqueletos o los mobs que te ataquen y ellos van a atacar para defenderte. Entonces esa parte guay. El problema es que para pasarte Minecraft tienes que ir al Nether a por las blazes estas, que en esta versión creo que directamente tienes que ir a por los cuadrados que forman el portal al End o algo así, una paranoia. Y claro, para ir al Nether hay que tener un portal del Nether y eso implica picar obsidiana. Y picar obsidiana con la mano creo que es un... Yo qué sé, puede ser que nos hayamos tirado 4 minutos para el primer bloque. Pero ¿cómo te formas una espada, etcétera? Realmente no tengo inventario. O sea, si te fijas, no tengo hambre, pero es que tampoco... Ahora mismo no te lo puedo enseñar porque estoy picando esto y... Como dejé de picarlo es una locura. No tengo inventario. Yo por mucho que le dé a la E, no me va a salir el inventario. Entonces tampoco tengo los 4 bloquecitos de crafteo, porque directamente el crafteo no se hace como de normal. Tienes que encontrar una crafting table en el mapa, por ejemplo, en una aldea, coger la crafting table y poner los bloques en el suelo y lanzar la crafting table. Es una locura y no merece ni siquiera la pena hacerte espadas y cosas de esas. Para atacar, por ejemplo, al dragón, lo que voy a hacer es coger un montón de esqueletos, montármelos encima de la cabeza y ahí atacar al dragón. Pero no puedo, o sea, podría usar una espada que me encontrase en un cofre, pero es que ni siquiera puedo abrir cofres. Tan como que explotan, lo abro y explota y salen las cosas, pero no los abro. Y antes me he encontrado uno que era una vagoneta. Claro, por ejemplo, esta obsidiana la estamos consiguiendo porque he echado agua del mar aquí, o sea, del río, aquí a un laguito de lava, pero me ha costado la misma vida encontrar un lago de lava cerca de agua. Porque yo lo que estaba buscando era un cubo, pero para conseguir un cubo tienes que abrir los cofres. Y para los cofres de la mina, por ejemplo, no los puedes abrir porque están dentro de vagonetas. Y como no puedes romper la vagoneta, no puedes coger el cofre. Una paranoia, tío. Y lo peor es que esto es una versión oficial de Minecraft. No es ni mod ni nada de eso. Esto es oficial de Minecraft. Para el 1 de abril, creo que fue. Del día de los inocentes en Inglaterra. Y pues nada. Habrá que picar obsidiana con las manos. Que yo calculo. Ahora mismo me faltan... Son 3 bloques los lados, ¿no? O sea que son 6 bloques los lados. Y si se hace de noche me van a empezar a atacar, ¿no? Vale. Tenemos otro bloque. Se va a hacer de noche. Y pues nada, pues hay que seguir consiguiendo obsidiana. Tercer bloque, vamos a ver, me faltan 4 de los lados y 2 de arriba, esos son 6. A alrededor de 4 minutos por bloque, yo creo que se tarda, estamos empezando ahí 42, a 1.42, vamos a ver cuando acabamos. Yo creo que son unos 4 minutos, 4 minutos por 6, 24. Voy a estar media hora literalmente rompiendo obsidiana. Bueno, podría ser peor, ¿no? Pero tampoco. Media hora yo creo que es asequible. Me van a atacar. Joder, tío. Vaya para allá. No, no. ¿Por qué no me deja cogerte? Vale.
Es que claro, en el momento... Por la noche no se puede, porque me van a estar atacando. Salvo que me meta en un bujero o algo así, ¿no? Por ejemplo, si me pongo así, no me ven. Vale. Aquí estamos, tranquilamente, picando obsidiana con la mano derecha. Los golpes no duelen porque el objetivo es más grande. El objetivo es la victoria. El objetivo está lejano, pero todo depende de él. El dolor de los puños no es dolor, sino sangre. Sangre que anima a nuestro personaje a seguir en la batalla de ser el ganador de Minecraft. Increíble. Los pelos de punta, ¿eh? Literalmente, cualquier narrador de cosas épicas. Que cualquier cosa es épica. Pero claro, un narrador de cosas épicas, de estos que tú dices, como que le dan énfasis con la voz grave, ¿sabes? Está bien. Esos están bien. Los narradores que me dan rabia son los que tienen la voz aguda. Porque un narrador con voz aguda es un poco... pierde, ¿no?, la esencia de la epicidad. Imagínate, yo qué sé, tío. Minecraft streamer medio intentando narrar algo épico. No se puede, tío. Ponen la voz súper aguda. En verdad yo puedo también jugar así, si quiero. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Estoy picando obsidiana! ¡Wow! ¿Por qué critico a todo el mundo, hermano? Soy un criticón. Solo sé criticar. Me afecta la obsidiana y la fuerza. Bueno, había empezado, joder, tío, claro, pero antes se había empezado a I-42, pero he parado, ¿no? Esta no era la de I-42. Si fuese la de I-42, ya la hubiese roto, creo. Porque estamos a punto de llegar a I-46. Picando obsidiana con el puto puño, tío. ¿Qué tipo de tortura china es esta, tío? Es que ahora es cuando viene un bicho, me mata y me va a dar un montón de rabia, ¿sabes? Yo espero que no. Rompete. No se rompe, chavales. Así media hora, ¿eh? Media hora de clic izquierdo. Guau, wow, molaría darle un botón y picar a solo. Ahí tenemos otro bloquecito, chavales. ¡Pam! Increíble. Vamos. Otro más. Empezamos ahí 47, 35 de romper este bloque. A ver cuánto tarda en picar. 47, 35. Yo creo que son 4 minutos. O sea que para ahí 51, 35. Creo que se rompe.
Está entretenido el gameplay, chavales. La verdad que yo lo sé. Me he esforzado mucho en que esté bien chulo, bien guapo. Sé que esta calidad de streaming no se ve en todos lados. Una persona picando obsidiana con la mano. Yo nada. Quiero agradecer a todos aquellos que me apoyaron por este tipo de contenido. La verdad que es un contenido que estáis apoyando un montón. Sé que os gusta mucho ver a la gente picando obsidiana con la mano. Y nada, quiero dedicárselo a toda mi familia. Nada, camino al éxito. Madre mía. Creo, antes de hacer directo, tenía dos opciones. Una era jugar a esto. Y la otra era jugar a Elden Ring Minecraft. No sé por qué. O sea, la idea era jugar a Minecraft. Podía jugar a esto o al Elden Ring. O sea, Elden Ring Minecraft. Entonces, he decidido, buah, estaría todo guapo pasarme este Minecraft en un directo. Y como tenía un objetivo más claro que en el Elden Ring Minecraft, he dicho, venga, para adelante. Me estoy arrepintiendo mucho de esa decisión. Tío. A ver, queda un minuto, creo, para romper esto. Aquí estamos. Es un día estupendo, ¿eh? La verdad que sí. Pip, 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 pip. Me cago en la puta, tío. Vosotros estáis escuchando música y yo me he puesto la música también en la pantalla para poder escucharla y entretenerme. O sea, porque si yo no estuviese escuchando música ahora mismo, creo que me arrancaría la cabeza, tío. Buah. Es que encima es como, te pones nervioso porque no puedes soltar el clic, ¿sabes? Es como, cuanto más piensas, por ejemplo, ahora mismo que lo estoy diciendo, cuanto más pienso en que tengo que dejar el clic pulsado, más el cuerpo me dice, suéltalo, suéltalo, pero no puedo soltar. Vale, si tarda 4 minutos el bloque. Lo bueno es que la obsidiana ya la tenemos. Tarda 4 minutos en romperse el bloque. Me quedan 4. Llevamos 4 y me quedan 4. Estamos más cerca de la gloria. Bueno. Cositas, ¿eh? El mejor streaming de vuestra vida. Sí, yo lo sé. No hace falta que lo digáis. Si es de todos conocido. Este lo hemos empezado a I-52, creo. O sea que va a estar a I-56.
podéis iros a haceros unas palomitas, a... qué sé yo, a tomaros un cafelito. En verdad, un café os da tiempo. Mira, si lo que queréis ver es cómo entro en el Nether, os da tiempo a haceros un café, porque son 8 minutos para que empiece a hervir, luego serán 30 segundos para que salga todo el café, y unos, yo qué sé, un minuto si tenéis la cafetera limpia, no se tarda más. No, vamos a decir que tenéis la cafetera sucia, pues un minuto y medio de limpiar la cafetera y echarle el café. Por tanto, un minuto y medio más medio minuto son 2 minutos, más 8 son 10 minutos. Podéis haceros un café ahora mismo, levantaros de la silla, ir a por un café, y yo seguiré picando obsidiana, porque me quedan 16 minutos. Bueno, entre que cambio de bloque y tal, 17. Otra opción que tenéis, podéis ir a por una bolsa de palomitas y haceros unas palomitas. ¿Cuánto tardan en hacerse unas palomitas? En verdad, sus 5 minutos tardan, ¿no? Porque entre que acaba de... Vosotros, cuando, por ejemplo, hacéis palomitas, esperáis un tiempo, en plan, a lo mejor en la bolsa pone 5 minutos, lo ponéis 5 minutos y paráis, o esperáis a que haya mucho tiempo entre pop y pop. Yo espero a que haya mucho tiempo entre pop y pop. No me fío del tiempo de las palomitas, porque luego se quedan un montón de granito. Sin embargo, si dejas hasta que hay mucho tiempo entre el primer pop, no, entre un pop y otro pop, ¿sabes? Como 3 segundos, yo creo que ya ahí significa que lo puedes parar y que no hay mucha palomita, de estas granitos de palomita. Una técnica que os dejo, no tenéis por qué agradecérmela, pero os he salvado la vida a la hora de hacer palomitas. Y seguimos aquí. ¿Por qué elegirían que la obsidiana fuese morada? O sea, la podrían haber hecho de cualquier otro color. ¿Por qué morada? Si realmente te lleva al Nether y el Nether lo has hecho rojo, ¿qué necesidad tienes de hacerlo morado? ¿Sabéis lo que digo? Porque podrían haber hecho perfectamente que fuese rojizo, amarronado, ¿no? Como que mezcle, como es un portal de la tierra al infierno, ¿no? Podría ser marrón de tierra y rojo de infierno. Entonces, un bloque que... ¡Buah! Tenemos otro bloque. Ahora sigo con la filosofía. Vale. Un bloque que, por ejemplo, donde este es negro, puede ser rojo, y donde es como morado así clarito fuese marrón, la verdad es que el bloque sería feísimo, pero yo creo que es más cuestión de acostumbrarse, ¿no? Porque es verdad que hay bloques en Minecraft que son feos, por ejemplo el de la tierra es horrible. Pararse a mirar en el bloque de ahí arriba, el bloque de la tierra es horrible, pero estamos tan acostumbrados a verlo que nos parece bonito, pero es horrible. Mira, si tiene hasta gris, un píxel. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 píxeles grises. ¿Por qué tiene 6 píxeles grises por ese lado, tío? Es un poco absurdo, ¿no? O sea, es tierra. Ah, bueno, pueden ser la representación de piedrecitas, ¿no? Pero es que si quieres representar piedrecitas, también tendrías que haber puesto puntitos grises por encima, no solo por abajo, ¿eh? Muy mal, Minecraft. No sé, pero es feo. Hay un montón de paquetes de texturas que mejoran la tierra. Es que es raro, además. ¿Por qué cae así el césped? Como si fuera... Parece moco, en verdad, ¿no? Si lo pensáis un poco, ¿no parece un poco moco? ¿La textura verde? Como ahí... He visto vómitos más bonitos que eso. ¿Os conté cuando una vez vomité rosa? Es una historia muy buena, pero no os la voy a contar, voy a quedar con mi padre, os aviso. No me insistáis, que no, que os quedáis con la intriga.
Sin embargo, el bloque gris, el bloque de piedra, yo creo que sí es bonito. Está estilizado, ¿no? Porque el bloque gris es como... no sé, tío. Me mola. En verdad, ¿por qué la gente no se hace casas de piedra? Yo creo que es un buen bloque. Hay gente que se la hace de tierra, pero no de piedra. Y de piedra así de esta, mola en verdad, ¿eh? Claro, el problema es que quedaría un poco sosa. ¡No, no, no! He dejado de cliquear. He dejado de cliquear, tío. ¿A qué has dicho cómo? A que te gusta el bloque gris, ¿no? ¿Entiendo? He dejado de cliquear, soy gilipollas. Ay. Como he dejado de cliquear, os debo una explicación de por qué vomité rosa. Un día vomité rosa porque me había comido... O sea, estábamos en Varsovia, creo. Sí, era Varsovia. Varsovia, Polonia, para quien no lo sabe. Y nos pedimos una ensalada, creo que era una ensalada. No estoy seguro si era un kebab. No era un kebab. Era una ensalada de un chino o de un japonés o algo de eso. Y traía remolacha. La remolacha es esta. Es como un vegetal que en verdad yo creo que está bueno, pero como que no se tiene mucho en común, en el sentido de que nadie piensa en echarle remolacha a nada, ¿sabes? Solamente los restaurantes. Y yo creo que la remolacha está buena. Pues había como una ensalada que tenía como remolacha. Y claro, me la zampé. Además, creo que comí de más. Y cuando fui a vomitar eso, pues claro, yo me imagino que el mejor heart attack que habría en mi barriga, pues dijo, el color predominante es el rosa remolacha, porque además eso debe de tintar de una manera increíble. Así que salió rosa. Fue una experiencia increíble. Fue el vómito más bonito de mi vida, la verdad. Tampoco he vomitado muchas veces más, la verdad. Hay un esqueleto aquí cerca que me va a joder, tío. Venga, por favor. Es que ¿por qué lo he soltado? Ya lo hubiese roto. Me quedarían dos. Es que ha sido el subconsciente, ¿eh? El pensar, voy a soltarlo. ¡No! ¡Qué puta! No. ¡No! A seguir picando, ¿no? Voy a cambiar la playlist. Vamos a poner... ¿qué podríamos poner? Ponemos lo-fi. Tranquilito. Lo-fi, tranquilito. Picando aquí. Ya no sé ni lo que os estaba contando. En fin. Pues seguimos picando, ¿no? La verdad que es algo bastante entretenido, picar obsidiana. A ver, si me cambio de mano.
contamos bloques. Vamos a contar cuántos bloques. Claro, es que encima, si lo empiezo a romper, vamos a contar en el de al lado. ¿Cuántos bloques lilas hay en una obsidiana? Porque esto es un dato que todo el mundo quiere conocer. Los lilas clarito, ¿eh? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Creo que hay 19 bloques lilas claritos en el bloque de obsidiana. ¿Cómo os quedáis? Bueno, 16 bloques. Claro, he dicho 16 o 19. Voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 bloques lilas en una cara de bloque de obsidiana. Si multiplicamos por las 6 caras que tiene el bloque, 6 por 6, ¿cuánto es, chavales? ¿Eh? ¿Cómo lleváis las matemáticas? 6 por 6, 36. Nos llevamos 3. 6. No, pero si no es 6 por 6, si es por 6 por 9, ¿no? 6 por 9. ¿54? 6 por 9, 5. Me estoy haciendo la picha en lía. Es 19. 6 por 9, 54. Nos llevamos 5. 6 por 1, 6. Más 5. 114. 114 bloques, o sea, píxeles morados tiene. ¿Eso es lógico? Sí, vale, sí, porque 19 por 6 caras. Claro, sí, sí, es que sí. No, eso es la cerveza, ¿eh? Yo he visto. Vale, sí. Pues 114 bloques lila clarito tiene un bloque de obsidiana. O sea, bloques no, píxeles. 114 píxeles lila clarito tiene un bloque de obsidiana. Perfecto. Vale, tenemos esto ya así. Porque para encenderlo podemos coger. No necesitamos mechero, yo creo. Hemos visto que podemos coger el fuego. Por tanto, habría que acercar una hierba de esas, de ahí arriba, a la lava, que prenda, y coger el fuego y ponerlo en el portal, yo creo. Creo que así funciona. No haría falta un mechero. O sea que... mejor. Lo peor es que creo que el portal Alent tenemos que crearlo nosotros también. Y eso significa que el portal Alent vamos a tardar un tiempo similar. No sé cuánto se tarda en romper un bloque del portal Alent, tío. Aquí estamos. Directo de calidad. Es que me encanta decir. Porque es una realidad. Puedo llevar ya casi una hora picando obsidiana. Vamos. ¿Cómo os va la vida? Bien, ¿no? La verdad que me va muy bien. No me puedo quejar. Eso es súper típico, ¿no? Que lo dice la gente, lo de... No me puedo quejar, la verdad. La verdad que me va bien, no me puedo quejar. Bueno, te podrás quejar si te ha pasado algo, ¿no? Seguro que te habrá pasado algo de lo que te puedes quejar. Siempre hay motivos para quejarse. Venga, coño, rómpete. ¿A qué hora hemos empezado? Ni idea, ¿no? Yo creo que habremos empezado a 11, ¿sí? Hay 15, lo habremos roto. Son
entonces. Cuando hablo del tiempo, hablo del tiempo del streaming, no de la hora. Realmente son 16. Se me está cansando el dedo. Es posible que me dé un tirón en el dedo y me obliga a soltar. Sería muy fatídico. El mayor drama de la historia. Chico tiene que soltar el clic izquierdo. Lo que le obliga a dejar de picar obsidiana con la mano en Minecraft. Triste noticia. Breaking news. Bueno, mientras tanto que picamos obsidiana, os puedo contar que tengo la idea de la serie que estábamos haciendo del Cities Skylines. Cortar los trocitos que más guay queden e irla subiendo poquito a poquito al YouTube. Por ahora hicimos dos directos, o sea que hay bastante para sacar de ahí. Molaría también hacer algo de Cities Skyline, pero en el modo multijugador. Sería guay. Luego también en el futuro me gustaría subir Prison Escapist y Prison Architect. Ambos juegos los tengo y la verdad que me molan, tío. Son juegos que me molan. Y luego, todo el Dead Scrolls, tío. El Dead Scrolls me molaría traer tanto el... ¿Cuál es el de Oblivion? Tío, el 4. Porque sí. Que lo conseguí gratis. Mira. ¡Vamos! Otro bloquecillo. El último bloque, chavales. Vamos a picarlo. Música épica, por favor. A ver si encuentro música épica. En verdad no tengo música épica. Vamos a poner para música épica un temazo de 1992. Temazo. Sendo temazo. Vale. He terminado. Pues eso, que me gustaría subir el Oblivion, el Skyrim y el Elder Scrolls Online a realmente hacer stream de ello, pero también podríamos hacerlo de tal manera que en YouTube case, porque yo creo que realmente cualquier directo puede casar en YouTube si lo recortas bien y lo haces bien. Normalmente me da toda la pereza recortar los directos, no os voy a mentir, pero para esas cositas puede estar guay. Porque además son juegos que yo creo que están súper guapos, tío, ¿no? El Skyrim, sobre todo. Y el Teso a mí me mola mucho. Lo que pasa es que de Teso yo creo que no hay apenas gente que lo vea, ¿no? Y luego, también recordad que tenemos juegos de miedo pendientes como Five Nights at Freddy's, Outlast 2 y Resident Evil Biohazard. Que el Resident Evil Biohazard, cuando nos estábamos pasando el Outlast, estoy fuera, vine a suscribirme, un beso guapo, no puedo irte, que estoy en un pub. Muchas gracias por suscribirte, José. Muchas gracias, José Chu. Grande, grande por suscribirte, por esos dos mesesitos, ya que estás por aquí. Y nada, pásatelo de puta madre por el pub, tío. Bueno, en verdad, no me estás escuchando, por tanto puedo insultarte. Hijo de puta, ¿por qué te suscribes? Eres un mierda. ¿Quién te ha dicho que te suscribas a este canal? No, no, muchas gracias, tío. Te agradezco, te agradezco. Para cuando lo veas, si es que lo ves. Bueno, pues aquí estamos, chavales. Un día magnífico. No, tío, ha caído la noche. Vale, vamos a agacharnos, que no nos vean, ¿vale?
voy a ponerme por aquí. Sin dejar de picar. Que yo creo que si me pego aquí como a los bloques no. Estoy agachadito así, no me ven. Habla flojito, chaval. Oh, pícate ya, me cago en la puta. Tío, pícate ya. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 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